La nota de prensa decía así: ante la situación producida por el coronavirus, posponemos sine die la inauguración de la exposición de Fernando García Vela, Los colores de la demolición, que no obstante se podrá visitar a partir del día 13 de marzo en nuestro horario habitual. El día 13 de marzo se declaró el estado de alarma. A día de hoy la exposición no ha recibido ninguna visita. En estos días de confinamiento he bajado un par de veces por la galería, por razones más o menos necesarias. La verdad es que francamente me resulta muy difícil dejar el local a su suerte. Las pocas veces que lo he hecho, he tenido la suerte de poder disfrutar solo y en silencio de los colores de la demolición de Fernando Vela. Quizá he visto algo falsamente premonitorio en ella. La demolición quedó estancada en las paredes. Papeles rasgados y grapas recordando aquellos postes en los que colocábamos las esquelas y luego las retirábamos para borrar el recuerdo. Queríamos que lo efímero fuera efímero, que todo acabara, que nada empezara. Queríamos, ansiábamos. Y las paredes aguantaron. Capa de pintura tras capa de pintura, papel y grapa tras papel y grapa, impasibles a nuestro esfuerzo de echarlas abajo, de acabar con ellas, aceptando nuestros golpes y sus deterioros. No hay demolición posible, no hay final. Solo persistencia, solo leves daños. Aprendimos que somos heridas sobre superficies gastadas, menoscabos. Lisboa. Soy una ciudad envejecida, arruinada contra el océano. Sobre mí han pasado cientos de generaciones que me han armado y me han abandonado. Sus vidas han acabado dentro de mí, bajo mi superficie. Soy lo que han dejado y lo que el tiempo ha querido hacer sobre lo alzado. Cuando ya no estén, cuando comprendan que no merece arreglar lo roto, cuando definitivamente se hayan ido, solo me habitarán los días y sus desgastes. Algunos animales ciegos, torpes, no. No, no habrá lástima, no habrá lástima, no, no la deseo, no habrá lástima, no, no la deseo. Nos resulta difícil entender cómo trabaja el tiempo. Aunque sepamos lo contrario, solo podemos aceptarlo finito como nosotros. Para él, nada. Ni nosotros siquiera es sólido. Su constancia nos arruina. Somos solubles. Somos solubles como las piedras.
cómo construir la demolición. ¿Cómo construir la demolición? Si bastara con grapar papeles y arrancarlos, si bastara con repetir el gesto una y otra vez, si bastara con crear lavados de color extendidos sobre el tiempo inerte, porque la demolición es solo el tiempo sobre las superficies, sobre nosotros, sobre las aguas, sobre el placer, sobre el dolor, sobre las tazas removidas, sobre un perro negro y cojo, sobre lo duro, lo quebrado, lo que no se alcanza. Bueno, la exposición que presento en Dos Ajolotes la he titulado Los colores de la demolición. La mayor parte de las piezas que componen esta exposición pues son lo que yo llamo demoliciones. La demolición es un motivo en el que llevo trabajando desde el año 2003, que fue cuando di forma o encontré la manera de dar forma a un interés que yo tenía por todas aquellas superficies que en la ciudad van registrando las huellas del paso del tiempo y se van enriqueciendo con la vida de las personas. Muy especialmente las fachadas de las viejas casas con los repintados que se van superponiendo como estratos o los desconchados que van surgiendo, toda esa a consecuencia del tiempo y lógicamente de los factores del tiempo, la lluvia, el viento, el frío, etc. Caso muy peculiar, muy particular de esto es las casas que iban siendo demolidas, sobre todo en las épocas en las que la construcción estaba en auge y con frecuencia se veían solares donde antiguamente había casas y en las fachadas medianeras de los edificios colindantes se veía la huella de aquel registro de aquella vida privada que había quedado a la luz, a la intemperie. Eran una especie de 13 rulos de percebe de colores pastel. En el año 2003, paseando por Grado, pues vi en un portalón, vi unos corchos con esquelas, en las que se grapaban las esquelas y no solamente estaban las esquelas que digamos estaban vigentes, sino que las que habían ido pasando las habían arrancado y entonces había quedado la superficie de aquel corcho o de aquel tablero, no recuerdo, había quedado toda la huella de todas aquellas esquelas que habían pasado por allí. Esto me dio la idea de, en lugar de, como suele ser habitual en el collage, encolar los papeles para crear una serie de superficies o crear estratos, crearlos a partir de papeles grapados y luego rasgados, repitiendo este gesto sucesivamente hasta que la superficie del cuadro, digamos, se fuera cada vez cargando más de significados y casi se convirtiera más que una imagen en un lugar. Este tema, este motivo, lo llevo trabajando, ya he dicho, desde el año 2003. El término demolición no solamente alude
el hecho de demoler un edificio, con las connotaciones que esto tiene, sino que viene también del libro que se titula, un libro de Jean Améry, que se titula Le Fou o la demolición, en el que encontré muchas afinidades. Fue entonces cuando decidí llamar a este tipo de piezas demolición. En esta exposición presento fundamentalmente estas demoliciones, que como digo son una alusión a la superposición que se genera sobre las superficies, creando como estratos que reflejan los distintos periodos de la vida privada, o la vida no tiene por qué ser relevante históricamente. En casi todas las exposiciones que hago, presento una serie de piezas que son, digamos, mayoritarias cuantitativamente y que establecen un tema general. Y luego siempre aparece alguna pieza que ofrece un contrapunto con ese tema general. En este caso, casi todas las piezas son demoliciones. Y el contrapunto viene por una pieza que he titulado Damatis Personae. Y está hecha, como digo, primero grapando, lo que ya requiere un esfuerzo, pero mucho más esfuerzo todavía es desgrapar luego todo lo que se ha grapado. Utilicé lo que antiguamente se utilizaban transferibles y han ido quedando las huellas de esos números y de estas letras, lo cual siempre tiene una fuerte carga evocadora, puesto que con letras y con números es como se han venido identificando a las personas. Entonces, esta pieza es en cierto sentido un contrapunto con la anterior, con las demoliciones, porque las demoliciones no son realmente una alusión, aunque impliquen lógicamente a la muerte, sino más bien al agregado de varias capas, de vida superpuestas. Mientras que la Dramatis Personae sí que alude directamente a la desaparición sin huella. Y por eso esta pieza sí que puede tener más que ver con ese tema de la muerte. Dramatis Personae. Grapábamos sus nombres, marcados en tinta negra, contra los postes de la luz. Después los arrancábamos para cambiarlos por otros nombres. Heríamos la madera con estrechos agujeros paralelos y nuestra memoria con letras impresas. Derramábamos agua que luego se secaba. No había persistencia. No, no la había. Derramábamos el agua y luego se secaba. No había persistencia. No, no había persistencia. La nota de prensa dirá así: tras acabar la situación producida por el coronavirus, tras haber aprendido y aprehendido, retomamos nuestro calendario expositivo e inauguramos Los colores de la demolición, de Fernando García Vela.